gusta, lógico, al principio yo creo que era fútbol, porque mi papá también le gusta eso, pero como que la verdad no me llamó la atención. Y un día recuerdo, creo que estaba viendo clavados en el cine, y como que me llamó la atención, y ya poco a poco, pues así fui como que buscando un entrenador y todo eso, y pues se me dio estar aquí. Pues he sido campeón nacional, campeón centroamericano, campeón panamericano, y el segundo lugar mundial por aquí. Pues creo que gracias a Dios me dio muy bien entonces. Bueno, en mi caso, pues yo manejo, entonces a mí no me gustaría sufrir algún accidente ahorita, pero pues, más que nada, yo creo que no solamente yo, ¿no? También depende, yo puedo venir bien, pero a lo mejor otra persona no puede venir bien, no sé, sea lo que sea. Yo creo que siempre debemos de tener en mente, pues, cuidar como tu integridad y respetar bien todos los tratamientos, todas las cosas que sí son para prevenir accidentes, entonces es que uno. Bueno, lo primero que les puedo decir es que, la verdad, que no tomen. Yo creo que el primer consejo que si lo van a hacer, que lo hagan con moderación. No necesitan estar tomados o borrachos para disfrutar de una fiesta. Pues, otro consejo que les puedo decir es que si van a tomar, si saben que van a tomar, no es bonito, ¿no? Todo eso no sé. Pueden decirle a sus papás que lleven. Ahora sí, simplemente no se pueden resaltar porque no solamente pueden entrar su vida, sino la vida de las demás personas. Salva tu vida y César la guarda.